Hola, soy Epe Arboleda y esto es Un día como hoy en la historia. Según la leyenda, el 19 de junio del año 698 de la Era Común, el emperador Tenoch descubrió un águila sobre un nopal y esta guió a los mexicas a establecerse en el Valle de México, donde construyeron la gran ciudad de Tenochtitlan, hoy conocida como Ciudad de México. Un día como hoy, pero en 1613, en la ciudad de Córdoba, en Argentina, se fundaba la Universidad de Córdoba, una de las primeras de América. El 19 de junio de 1707, en España, el rey Felipe V ordenó incendiar la villa de Játiva, como castigo por su apoyo a la causa del archiduque Carlos de Asturias durante la Guerra de Sucesión Española. En Estados Unidos, hoy se celebra el Juneteenth, una fecha que conmemora la liberación de los últimos esclavos en Texas, un día como hoy, pero en 1865, dos años después de que el presidente Abraham Lincoln firmara la Proclamación de Emancipación. El 19 de junio de 1936, en España, Federico García Lorca escribía su último libro, la obra dramática La Casa de Bernarda Alba. Y un día como hoy, pero en 1978, en los Estados Unidos, Garfield, el famoso gato naranja, hacía su primera aparición en las tiras cómicas.